Hola, en este video quiero mostrarle cómo hacer esta bufanda sencilla para adolescente. Es bien fácil de hacer, no se toma mucho tiempo. Y bueno, aquí les va la lista de materiales que yo utilicé para hacer esta bufanda. Para tejer esta bufanda a crochet rápido y fácil, yo voy a utilizar hilos que me quedaron de dos gorros que hice de hombre reversible en gris, y voy a utilizar el que me quedó del gorro de niño reversible también. Ellos dos son de Loops and Threads Impecable, traían 128 gramos cada uno, 100% acrílico, medio 4, este es gris y este es rojo, pero no me quedan las bolas enteras, como ven son pocos de hilos que me han quedado. La aguja de crochet que voy a utilizar es de 11.5 milímetros OP. Y van a necesitar agujas de tapicería y tijeras. Yo voy a comenzar con el color gris. Voy a hacer un nudo corredizo. Y van a tejer las cadenas que quieran, el ancho que quieran de la bufanda. Así que yo voy a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con 12 están buenos. Voy a tejer 12. Ahora me toca tejer uno más. 12 más 1, que es para voltear. Ahora yo voy a hacer 12 puntos bajos. La primera vuelta es un poquito más difícil porque es una agujota gorda. Bueno, nos vemos aquí ya cuando yo tenga mis 12 puntos bajos. Una vez que tengan sus 12 puntos bajos, le va a quedar así. Van a subir con una cadena, van a voltear su trabajo, van a hacer un punto bajo en ese mi primer espacio que llega ahí, porque si no lo hacen ahí, entonces van a disminuir un punto. Van a hacer sus 12 puntos bajos nuevamente. Ya nos vemos aquí cuando tengamos nuestros 12 puntos bajos. Una vez que ya tengan la segunda vuelta, van a subir nuevamente con una cadena, van a voltear su trabajo y nuevamente van a hacer sus 12 puntos bajos. Si van a seguir, el último no lo terminen, dejen el punto abierto así, en el último. Una vez que ya tengan los 12 y lo tengan abierto así, con este van a hacer un nudo corredizo. Yo voy a dejar una colita para después perder el hilo más fácil. Y voy a pasar ahora el próximo color. Si ustedes quieren, pueden hacer esto de un solo color, no tienen que ir cambiando los colores. Van a apretar este aquí. Y van a sujetar el gris ahí también con la colita. Para que no se les afloje. Y ahora van a tejer tres cadenas. Una con el otro color. Dos y tres. Esto lo pueden hacer con más de un solo color, de dos colores. Ahora voltean su trabajo. Y van a hacer sus 12 puntos altos. Este se cuenta como el primero. Así que ese se cuenta como el primero aquí. Ahora van al próximo espacio. Y hacen sus 12 puntos altos. Ya nos vemos aquí cuando yo tenga mis 12 puntos altos. Si quieren ya pueden cortar el color gris. Porque lo van a necesitar para las próximas vueltas. Aquí tengo mis 12 puntos altos. Aquí corté el color gris y le hice un nudito con el rojo y el gris para asegurar esos dos colitas ahí. Ahora nuevamente voy a subir con tres cadenas. Una, dos y tres. Y voy a hacer otra vuelta.
de puntos altos. Le va quedando así. Una vez que terminen esa vuelta, van a subir con tres cadenas. Y van a hacer una vuelta nuevamente de puntos altos. Cuando lleguen al número 12, lo van a terminar, pero lo van a dejar abierto así. Una vez que terminen ahí, nuevamente van a hacer su nudo corredizo y van a cambiar de hilo. Van a alar el rojo para asegurar ese. Ahora yo aquí sujeto las dos colitas y hago una sola cadena. Volteo mi trabajo y ahora en ese mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Hasta tener 12 puntos bajos. O lo que ustedes hicieron. Ya después pueden cortar nuevamente el hilo rojo y hacer un nudito con las dos colitas para asegurarlas bien. Aquí van a hacer una cadena, voltean su trabajo y nuevamente en ese mismo último hacen su punto bajo y vuelven y hacen sus 12 puntos bajos. Una vez que ya tengan esa segunda vuelta, van a subir una cadena, voltean su trabajo y van a hacer sus 12 puntos bajos nuevamente. Ya ven dónde voy con esta. Así van a ser hasta el final. Acuérdense que el último lo van a dejar abierto para cambiar nuevamente de hilo. Aquí ya tengo el rojo nuevamente. Voy a hacer mi nudo corredizo. Y voy a cambiar ya de color nuevamente como hice anteriormente. Paso el hilo por esas dos. Siempre sujetando este que tengo aquí. Ahora lo separo, dejo la colita, lo aseguro sujetándolo estas dos aquí. Y voy a tejer tres cadenas. Volteo mi trabajo y nuevamente hago mis tres vueltas de puntos altos. Después de esas tres vueltas de puntos altos, cambian su color y hacen sus tres vueltas de puntos bajos. Así van a ir cambiando hasta tener el largo deseado. Yo voy a continuar con el mío fuera de cámara y les digo cuando tenga la medida deseada. Okay. Una cosa que quería decirles, si ustedes quieren hacer esto de distintos colores, lo pueden hacer, pero traten que siempre, ya sea el lado ancho o el lado fino, que sea del mismo color. Como decir, dejan este gris, hacen este, como decir, blanco.
El que viene es gris, el próximo rosado. El que viene es gris y el próximo, no sé, amarillo, azul. Y así, van tratando de que siempre haya uno que sea el color principal. Sería más bonito que siempre el color principal fuera el de los puntos bajos, para que quede más unido, más con una unidad mejor. Entonces van a seguir así hasta tener el tamaño deseado. Y miren qué bonito queda. Es bien rápida. Y como es un hilo medio cuatro con una aguja grande, queda suavecito, que parece cuando uno teje con dos agujas, que teje con las agujas grandes, y el trabajo queda bien suavecito. Y le va a quedar parejo porque siempre van a llevar los 12 puntos. Ya sea 12, ya sea el número que quieran, 15, 16, 17, 18, 19, 20, como si son 30. Pero tienen que llevar la misma cantidad recta. Así es como se va viendo. Después nada más es perderle las colitas. Así quería mostrarles para que vean lo bonito que se va viendo. Entonces yo voy a seguir hasta tener mi largo deseado. Ustedes la pueden hacer circular o la pueden hacer abierta. Bueno, ya aquí tengo el largo deseado para mi bufanda. Mide 137 centímetros o 54 pulgadas. Si ustedes la quieren hacer circular, tienen que dejar el motivo. Yo, como yo lo hice, yo comencé con un motivo gris y terminé con uno rojo. Así, cuando yo empate el gris y el rojo, me queda con un listón de cada color. Si ustedes quieren, la pueden dejar abierta. Entonces, si comenzaron con, como decir, como yo, como el gris, tendrían que terminar con esas tres vueltas del gris para dejarla abierta. Yo la voy a cerrar y después nada más es coserle todos estos colitas, cosérselas y ya. Aunque si quieren, le pueden poner más flecos. Le pueden poner uno de cada color donde está esto aquí. Y la pueden dejar con todos esos flecos, que se ve bonito también. Yo voy a coger, me voy a asegurar que no esté torcida. Y con el mismo ganchillo voy a cerrar mi bufanda. Yo voy a coger aquí. Si se fijan aquí donde comenzaron, aquí tienen esa hebra de hilo que dejaron. Ahí es donde yo voy a pegar en esa hebra de arriba cada puntada. Así son 12 aquí y 12 aquí. En estas de aquí la voy a pasar por esas dos, por el centro de estas dos aquí. ¿Ve? Y lo voy a pasar por esta solita que está aquí arriba. Y voy a hacer un punto deslizado. Así. Paso por el que le sigue. Vengo, busco el que le sigue ahí y lo paso. Así lo van a hacer hasta el final. Cortan su hilo y pierden su colita. Yo voy a hacer eso fuera de cámara, pierdo todas mis colitas y ya les muestro el trabajo terminado. Bueno, aquí está el resultado final. Espero que les guste, que prueben a hacerlo, que le den el dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas. Y si lo hacen y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook, Ruby Steadman, o me pueden encontrar en mi Instagram, Ruby Steadman Crochet. Les deseo un bello día. Chao.